La nova Unió Esportiva Segur d'Emiliano Nanbati s'estrenava a casa empatant a 1 davant l'Alcover. Va ser un partit estrany, amb nou entrenador a la segona jornada de Lliga, amb jugadors nous i amb la pluja fent acte de presència durant bona part del partit. Els gols van arribar a la segona part. S'avançava l'Alcover per mitjà de Domènec Hernández, al minut 74. Quedava només un quart d'hora pel final, però 6 minuts després, al 80, Franco David Fernández va rematar de cap una centrada per empatar el partit a 1. El golejador del Segur és una de les noves incorporacions que han arribat aquesta setmana. Ha estat un partit intens on hem estat amb els jugadors justos. Penso que hem tret un punt a casa i l'hem de puntuar bé. També vaig rebre la trucada del míster i em va dir que era un projecte il·lusionant, que tenia pocs jugadors. I nada, venia de l'any passat de jugar amb ell al Sant Pere Molanta i no m'ho vaig pensar dos cops. El capità de l'equip, Juan José Herencia, valorava molt positivament el punt aconseguit amb les circumstàncies actuals de l'equip. Ha ido a fases, ¿no? Hemos estado, a veces que hemos estado bastante bien, bueno, también el jugador no se nota, no nos conocemos todos y quiera o no, pues eso hace mucho. Ha habido momentos que hemos estado bien, momentos que hemos pegado de pelotazo, de no tener, claro, de no conocernos bien y bueno, eso pues se nota mucho en el campo. Yo creo que ahora estamos un punto más arriba del físico, trabajando algo muchísimo mejor, jugadores nuevos. Un punto con Alcover, yo creo que lo podemos estar satisfechos de como si fuera una victoria, yo creo. La pluja i un equip en plena reconstrucció van fer que no es veiés un bon espectacle de futbol. Amb tot, l'entrenador local va acabar el seu primer partit a la banqueta del Segur amb molt bones sensacions. A nivel de plantilla está claro que la herencia no es muy buena, ¿no? La cantidad de jugadores es muy escasa. Así todo, había 12 jugadores fichados y han plegado algunos, o sea que no solo era venir y traer jugadores para completar con esos 12, sino que al final es terminar de completar con más jugadores, así que costará tiempo, costará semana, hoy por suerte las sensaciones son buenas y yo creo que el grupo también está contento porque se trabajó bien la semana y nada, todo el mundo quiere sumar y a nadie le gusta estar una temporada entera haciendo el papel de la primera jornada, ¿no? Bati, tot i assegurar que no coneix prou bé els equips del grup tercer de Tercera Catalana, creu que la Unió Esportiva Segur hi podrà fer un bon paper. La verdad que este grupo de Tarragona no lo conozco mucho porque siempre estuve entrenando en el grupo 12, pero bueno, yo creo que aquí armando un equipo más competitivo, dándole trabajo y que cojan la idea que tenemos, pues yo creo que podemos hacer un buen papel. Un punt que es queda a casa i a continuar treballant. La propera jornada, diumenge, a les 12 del migdia, al camp del Banyeres.